Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pain. Pues seguimos aquí en Anno 1800. Vamos a ver qué vamos a hacer en el día de hoy. Tengo pensado algunas cosillas, o sea, tengo sí o sí que empezar a hacer aquí. De esto. No, espérate, perdona, que no lo he visto. Aquí de esto, tengo que empezar a hacerles comida en conserva. Fijaos que llevo un tiempo sin jugar. Yo creo que no hice en su momento comida en conserva. Tengo 18. Vale, pero esto es porque me ha llegado un cargamento bastante tocho de comida. Pero en principio no debería tener comida en conserva para nada. O sea, esto es. Tengo un poco porque. Bueno, un pedido no, sino porque me han dado por aquí una misión mientras estaba empezando a preparar el juego. Y entonces me han dado 20 de comida en conserva. Pero vamos, tengo que hacerla yo. ¿Qué hice en el anterior episodio? No sé si os acordáis, pero yo tenía aquí en. Aquí en Silverfang, yo había creado las. Aquí, están aquí arriba. Aquí, las. La granja vacuna y la granja de pimientos rojos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer también? Pues yo dudaba un poco entre si llevarme pimientos rojos y granja de vacuno al otro lado, o sea, a la isla principal, o hacerlo aquí. Ahí dudaba un pelín, la verdad. Y sigo dudando, porque es que para hacerlo aquí tendría que tener mano de ingeniera y no tengo. Entonces, como no tengo, porque bueno, voy a necesitar para esto, necesitaría 75 y 75. Entonces, no tengo suficiente mano de ingeniera todavía aquí. Entonces, me voy a traer para acá. Me voy a traer para acá con una ruta de comercio hoy de Silverfang allí, granja vacuna y granja de pimientos. Me lo traeré aquí. Aquí montaré ya. Ya puedo montar esto. Tengo 8. Y 8, 16. Lo que no sé si tendré suficientes. Bueno, he dicho ingenieros. No, no son ingenieros, son de estos. Son artesanos, pero bueno, da lo mismo. El caso es que no. No tendría suficiente en otro lado. Así que, vale, y bueno, y de hecho aquí estoy bastante apurado. O sea, tendría que subir algún artesano más. Así que lo que tengo para el día de hoy es eso. También otra historia que he hecho ha sido, me he puesto a poner nombres en los barcos. A un suscriptor que se llama Víctor me ha dicho algunos nombres y los he cogido, ¿vale? Yo he dejado algunos que tenía puesto. He dejado la Son Goku y la Doctor Strange, que son los dos que yo tenía puesto. He puesto Mr. Popo, que también es de Dragon Ball. Perla Negra y Kurama, que para los fans de Naruto sabrán quién es Kurama. Y esos son los nombres de barcos que tengo hasta ahora. Iremos poniendo más barcos conforme vayamos teniendo más. Que mi idea es tener una flota importante porque me quiero hacer con todo lo que pueda. Entonces, más cosas. Primero, a ver qué me dice esta tía. Misión de construcción. ¿Construcción? ¿Esto qué es? Construir un embarcadero público. Vale, es que esto. Se quieren como dar prisa en que vaya construyendo embarcadero público. Fijaos en todo esto. A ver, podría construirlo en realidad, ¿no? Puerto medio, embarcadero público. Esto podría construirlo por aquí. Es que el problema es que no me gusta mucho. Me gustaría en realidad. Pero bueno, lo puedo poner aquí. O. No lo puedo poner aquí en un lado. Esto tiene que estar sí o sí al otro lado, ¿no? Digo, a lo mejor lo puedo poner aquí en medio. O a este lado, a lo mejor. Lo voy a poner aquí, yo creo. Mira, ahí tenemos el embarcadero público. Vale, simplemente para que esta me dé esto. Y luego también tengo que seguir el tutorial de la zona portuaria esta, que sí que es nuevo, ¿vale? Lo del embarcadero está bien porque puedo. Si no recuerdo mal, puedo traspasar. Si pongo otro embarcadero público aquí, podría tener aquí trabajadores también. Entonces, pero bueno, igualmente, como me interesa que la comida en conserva esté aquí, por lo menos ahora, por lo menos de momento, la voy a crear aquí, ya está. Vale, esto vamos a dejarlo así. También dentro de poco voy a tener que empezar a poner defensas, por si acaso me atacaran, que no creo que me ataquen, la verdad. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a poner una ruta de comercio. Vamos a poner una ruta de comercio. Barcos, pues vamos a poner cualquiera de estos. Kurama, Perla Negra o Son Goku. La Son Goku no, porque es como la principal. Aunque me parece que no es la más fuerte en realidad. ¿Cuál es más fuerte pegándose? No lo tengo claro. Esto es buque insignia, claro, pero no sé. Cambiar aspecto de barco, no. Aquí. Vale, punto de salud, daño por segundo, 43. ¿Y esta? 28, o sea, esta pegamos, o sea, que voy a poner una de estas aquí. Vale. Pues entonces vamos a poner, salvo la Son Goku, la que sea. Podemos poner aquí la Perla Negra, por ejemplo, ¿no? Aceptar. Y entonces, bueno, espérate que he hecho aceptar, pero no he hecho nada. De aquí, vamos a cargar todos los pimientos que haya. Y vamos a cargar toda la carne que haya. Vale, que ahora mismo va a ser poca. Y luego vamos a venir aquí y vamos a descargarla. De momento con eso, ¿vale? Ya está. Si luego necesitamos algo más, de momento con eso, ¿vale? Creamos ruta y listo. Aquí me gustaría, yo puedo. No. Nombre. Crear ruta comercial, nombre de la ruta. Esto sí que estaría bien. Pero de momento tampoco es muy importante. Vale, pues ahí tenemos una de las primeras cosas. Cuando vaya empezando a tener aquí suficiente carne y verduras, que supongo que será hoy. Ya montaremos aquí para hacer esto, ¿no? Para hacer la lata en conserva. Vale, más cosas. Vamos a ir mirando en el resto de islas cómo íbamos, porque tenemos que ir mejorando todas. Porque mi idea es, como dije, en cuanto yo empiece a tener aquí estos. Los tenga. A ver, todo lo que yo pueda hacer aquí, que sería máquinas de costura. Vale, y la felicidad más o menos. Por ejemplo, el teatro de variedades, si lo puedo construir. Lo podría construir 40 y 40. O sea, me falta bastante para poder hacerlo en realidad. Pero cuando construya el teatro de variedades.
y tenga las necesidades de costura y espera que aquí artesano, costura y comida, que esta de comida va a bajar, vale, eso va a bajar, voy a intentar hacerlo. Entonces cuando tenga costura y comida hecha, nos vamos a ir al nuevo mundo. Y lo primero que vamos a hacer es ir a... Claro, es que tengo dos, Expedición del Nuevo Mundo y Tierra de los Leones. Lo que me está pidiendo el juego realmente como misioncita es que vaya a Tierra de los Leones, que a mí es lo que más me apetece. El problema de ir a Tierra de los Leones, que me apetece mucho porque es nuevo y no lo he jugado todavía, es que no me va a dar para mejorar esto, porque no voy a poder hacer run, porque entiendo que el run se hace en el nuevo mundo, o así era en el otro, en el otro juego. Entonces si no lo hago, bueno, la última serie que hice, entonces si no hago run, ahí me puedo quedar un poco estancado, no lo tengo muy claro, ¿vale? Ahí no sé si lo sabéis vosotros, si puedo hacer run en Tierra de Leones. Si puedo hacer run en Tierra de Leones, voy para allá. Si no, iré a Nuevo Mundo para... Porque si no voy a estar jodido ahí. Vale, estos voy a poder hacer cerveza dentro de poco. Y lo suyo sería... ¿Aquí puedo hacer cerveza? Sí, sí puedo hacer cerveza. Vale, pues lo suyo sería que hiciera cerveza. Porque... porque así me abastezco aquí. Porque estas, de hecho, tienen cerveza. Aquí tengo cerveza, no, o sea, aquí no estoy trayendo nada de cerveza, no. Aquí me puedo autoabastecer yo, así que vamos a hacerlo. Vale, voy a poner entonces... sería cada minuto y esto cada 30 segundos. O sea, tengo que poner 2. Y esto es cada 2, ¿no? O sea, de hecho, espérate, porque esto lo que voy a hacer es moverlo. Ahí. Vale, sería cada 2, ¿verdad? O sea, si no lo he hecho mal. Ahí. Sí, 144, perfecto, vale. Vamos a poner otro más. Entonces serían 2 de... No, aquí. 2 de trigo. Eso es, sería uno de lúpulo. Uno de lúpulo valdría, ¿qué me falta aquí? Ah, me faltan de estos, vale, necesitaría 4 de estos. Necesitamos granja de lúpulo, que también podemos hacerlas aquí, esa es la parte positiva. La parte negativa es que me voy a ocupar un montón de hueco. Pero podría hacer por aquí otro. Es que realmente, si esto lo traigo por aquí así, por aquí y por aquí, vamos a hacer aquí abajo la granja de lúpulo. De lúpulo teníamos que hacer 2, 3, ¿eh? 2 o 3, fácil. Si no, vamos a estar un poco jodidos en cuanto a eso. Entonces vamos a poner una. ¿Esto cuánto tiene? 96, pues también tiene bastante en realidad. Pues así, por ejemplo, podría ser así, ¿eh? Así es una menos, vamos a intentar hacerlo una menos, a ver. No, esto es lo mismo. 3, 96, pues así me parece bien, ¿eh? Así me parece bien, vale, vamos a hacer una. Entonces, 2. Aquí vamos a ver hasta dónde puedo. Porque claro, esto me va a... Ah, no, mira, también voy a poder. Y 3 incluso, ¿no? Vamos a hacer 3 del lúpulo, yo creo. Vale, que sería así. Así, y luego por aquí. Ahí, por ejemplo. Vale, tenemos 3 del lúpulo, vamos a ponerle por aquí un almacén, que tenemos que tener sí o sí. Vamos a mejorarle. Vale, voy a ir a traer... Vale, necesito mano de obra naranjera. Pues vamos entonces a poner aquí más mano de obra también. Importante, ¿cuánta madera tenemos? Bastante, suficiente. Pues hacemos así. Así, e incluso por aquí me gustaría hacerlo también. Porque... ni tan mal, ¿no? Si hacemos así. Aquí, por acá. Por acá, incluso esta por, también voy a hacer por aquí también. Vamos a hacer así. Vale, para asegurarnos tener aquí mucha... Y esto, ahí. Oh, y esto ahora también. Ahí está, uy va. Ahí está, listo. Vale, pues ahora ya tenemos aquí suficiente mano de obra naranjera. Tenemos esto hecho. Teníamos aquí también esto para el lúpulo. Tenemos uno, cada 1.30 y esto cada minuto. O sea, podemos hacer incluso 2. Vamos a hacer 1 y 2. Vale, entonces aquí necesitamos... ¿Cuánto necesitamos para esto? 4 y 4, 8 y... 4 los 3. 4 y 4, 8 y 4, 12, ¿no? Vale, tenemos 3. Vamos a intentar tener aquí hasta que tengamos 15. Puedo hacer la compra. El problema de hacer la compra es que si la alguna vez... Alto el fuego, vale. Pues casi casi prefiero comprarlo, fíjate. Porque comprar ¿cuántos? Hasta tener 20 voy a poner, ¿vale? De momento tengo dinero suficiente como para poder comprar. Genero bastante dinero de momento. Se nota mucho, todos los consejos que me dio, sobre todo uno de mis primeros suscriptores que tuve en el canal, que se llama José Alberto, que me dio, no sé si me estará escuchando, pero me dio muchísimos consejos a inicios. Y a ver, sé que no juego del todo bien todavía, pero el tema económico en mi primera serie me arruiné totalmente. O sea, salí del bache porque me ayudó él, si no estaría jodido. Vale, aquí Namek, ¿cómo vamos en Namek? Namek tenemos bastantes cosas ya, festival... Ah, mira, tenemos además un festival de cerveza funcionando. Aquí nos hace falta una iglesia. Y para la iglesia sí que podíamos hacer... ¿Dónde está? Aquí, iglesia.
Esto sí que podemos hacerlo así. Toma. Y todos están contentos. Vale, esta gente ya contenta porque tiene su iglesia. Y me faltaría también cerveza. Aquí no puedo hacer cerveza. Sí puedo hacer... No, no puedo hacer cerveza. Pero a esta, técnicamente, la cerveza la estoy trayendo yo, ¿no? O no estoy trayendo cerveza aquí. O no, o, bueno, igualmente, a lo mejor no la estoy trayendo, pero la tengo que traer. No la estoy trayendo, pero la voy a tener que traer. Quizás lo que haga sea... A ver, era... En esta donde yo acabo de poner... No. Mi otra isla grande, aquí. Esta, vale. Pero de aquí yo puedo dar cerveza a esta. Sin problema. O sea, podría, debería, podría hacer cerveza de aquí. Para dar incluso a esta. Porque esta, por ejemplo, ahora mismo... No, esta no. Pero esta quizás sí. O sea, había alguna de ellas. No sé cuál, cuál era la que estaba en la ruta de comercio. Ah, ninguna. En la ruta de cerveza no está ninguna. Esta, esta está en la de alcohol. Vale. Vale, pero ¿qué pasa? Que probablemente... Yo aquí en Namek, si en Namek puedo hacer también mi propio alcohol, que lo puedo hacer, lo que voy a hacer es quitar, sacar de aquí a esta, y luego de Namek va a hacer estas tres. O sea, Namek va a suplir a esas tres, yo creo. Yo creo que eso puede estar bien, ¿eh? Porque además aquí al, puedo hacer bastante alcohol también. De hecho, tendré bastante alcohol. Bueno, de momento no tengo mucho alcohol, lo tengo, estoy lleno. Pero puedo hacer ahí un... Una nueva... Esa, ¿eh? Una nueva ruta de comercio. Quitar ese de alcohol y meterlo a estos tres. Porque este tampoco tiene alcohol. O sea, alcohol, cerveza. O sea, cerveza, alcohol y eso... Lo harían los tres. Este es el que al que están trayendo el licor. Y este es el que tendríamos que quitar de ahí. Que no estaría ni tan mal, ¿eh? Realmente. A ver, este tampoco me parece. O sea, esta isla me va a valer pues para sacar algún mineral. O por ejemplo, en un momento dado, si necesitamos uvas o pieles o algo. Porque. O imaginaos, lúpulo, ¿no? Porque esta isla tampoco tiene mucho. No tiene mucho espacio. No voy a poder crecer tampoco mucho. Entonces tampoco quiero yo en esta meterle mucho curro, ¿vale? Esta simplemente la he cogido yo. Para que no me la cojan otros. Otros competidores, no por otra cosa. De hecho, esta gente tiene lo que puede tener. Salvo, mira, salvo cerdos, que podemos poner en realidad. Ah, sí, que tenemos aquí. Ah, pero esto no pudimos ponerlo, lo de cerdos. Probablemente, porque me faltara esto. Ahora sí. Ahora ya veréis cómo sí puedo tener aquí cerdos. Y esta gente también un poquito más feliz. Vale, pues entonces nada, vamos a ver cómo andamos aquí. De pimiento y eso, 10 y 10. Vale, pues yo creo que vamos a empezar a montar aquí todo esto, Vamos a ver, necesitamos la cocina artesanal. ¿Dónde vamos a poner la cocina artesanal? Pues es una muy buena pregunta. Por aquí no, porque no me merece la pena. Por aquí quizá tampoco, aunque no es mal sitio. En realidad aquí me entraría incluso tres cocinas artesanales. Pero claro, voy a tener que poner esta cada 2 minutos y esta cada minuto 30. O sea, nada, una y una, ¿no? En principio. Una y una valdría, luego ya haremos a ver si no tenemos que hacer dos, ¿eh? Esto que hace cada 2 minutos, cada 2 minutos y cada 2 minutos. O sea, podría hacer dos de estas y dos de estas también. Si hiciera otras dos de estas aquí. Que de hecho, esta la voy a montar. Voy a montar dos, casi seguro. Porque, claro, como van a tardar mucho en venir, por lo menos que me traigan 50 seguro. Ahora veré a ver cuánto trae el barco. Y esta la voy a montar, pero ¿dónde? ¿Dónde puedo montar yo? Es que por aquí no quiero. Parece que esta es la parte que más me pide el cuerpo, ¿no? Esto de aquí. De momento, por lo menos. Vamos a montar aquí esto. Una y una. De momento así. Este, vamos a mejorarlo. Así. Y esto técnicamente ya podría, de aquí, podría empezar a hacer de esto. Vamos a hacer otra cosa y es, vamos a lo que hemos dicho. Vamos a ver aquí. Porque el barco, mi barco era la... ¿La Mr. Popo lo puse? Ah, no, la perla negra fue. La perla negra lo había puesto, va con 3, sí, claro. Va con 3 para acá, es demasiado poco, ¿sabes? No puedo ir con 3 de eso aquí porque la liamos. Entonces vamos a poner otros 2 más, yo creo. Aquí. Pam, pam. Vale, otro más que puedo ir aquí. Quizás. No, aquí no va a poder ir. No tengo hueco suficiente. Vamos a poner esto entonces. O sea, a lo mejor aquí. Es que esto no me gusta nada, tío, cómo está montado este. Esta granja. Es probablemente la que menos me guste de todas. Vale, y otra de pimientos por aquí también. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, ahí. De momento así. Mira, necesitamos mano de obra de granjero. Así que vamos a ponerla. Ya que estamos. 1 y 2. Con esto de momento también nos vale. Ahí y ahí. Con esto nos vale, de sobra. Vale, pues entonces nada. Ya tenemos con esto. Vamos a tener más. Incluso podríamos hacer 2 de comida en conserva. Lo cual estaría bastante bien. Esta tía que me dice. Este tío, perdón. Una misión de recogida. Venga, sí, ¿por qué no? Venga, vamos con la... Con Kurama. Vamos a estrenar Kurama. ¿Y esto? Ah, vale. Misión de destrucción.
A ver, podríamos ir realmente, pero le voy a decir que no. Más 7 y más 2. Es que más 7 es mucho, ¿eh? Venga, sí. Destruye la fragata. Vale, a ver, podemos ir con... Es que es una fragata, ¿eh? O sea, tengo que ir con varias. Tengo que ir por lo menos con la Son Goku también. No puedo ir solo con una. A ver, con la Son Goku se la carga, ¿sabes? Pero... A ver, podría ir con estas dos. Aquí, ¿dónde está la fragata? Está bastante lejos, ¿eh? En realidad. Vamos a ver si me da tiempo a hacer las dos cosas. Si no, que le dé por culo al Billy Westbrook, que se los cojones. Vamos a intentar matar a estas dos. A ver si hoy lo hago y... ¿Se esperan? Sí. A ver, con esto todo no debería haber problema. Es que una fragata es tocha, pero bueno, yo creo que no debería haber mucho problema. Vale, vamos a venir más por aquí. A ver, tú. Aquí en esta isla. Es que estoy usando. Bueno, espérate, no. Es que casi mejor. Lo que voy a hacer es voy a empezar a plantear. ¿Esto qué es? Ah, vale, es de Beliomara. Voy a empezar a plantear la construcción de. Oh, mira, menos 20. Vale, aquí tenemos que mejorar entonces a alguien. A algunos, un par. Vamos a mejorar aquí a dos, por ejemplo. ¡Eva! Dirigirle a la vuelta del mundo. Vale, Paloma Valente ha conseguido dar la vuelta al mundo por aire por primera vez gracias al descubrimiento de un nuevo gas conocido como helio. Lo de los dirigibles, ojo, que también se pueden poner aquí en la ciudad. Ojo con eso, porque eso de cara a futuro vamos a usarlo seguro. Vale, y aquí vamos a poner dos y dos más, venga. Paloma Valente se presenta. Bueno, parece que me he vuelto... Ojo, esto es otro de los DLCs, tío. Hay muchas cosas que no sé hacer, Es increíble esto. Vale, esto necesitaría 40, que no tengo. Y 40 de esas, que tampoco tengo, claro. ¿Aquí tengo yo puesto para comprar? Comprar hasta tener 20. Pues mira, sí. Si acaso, si me compra, pues listo. ¿En mi barco dónde están? O sea, todavía están lejos, ¿no? De quiero por lo menos ver la batalla y... Bueno, pues estoy llegando, Caléndula, propiedad hostil. ¿Y mis dos barcos dónde están? Oh, están cerca, Vale, ¿y este hasta dónde irá? Si tira para la derecha... Va a dar la vuelta por aquí, en serio. Pues entonces espérate. Voy aquí. ¿Sabes? Porque si no... ¿Está dando la vuelta el cabrón? ¿En serio? Pues aquí. Joder, la madre que lo parió. Me está vacilando. Vale, entonces lo que quiero también es empezar a ver qué necesito para montar las máquinas de construir, ¿vale? ¿De estos cuántos tengo? Pues probablemente... Sí, sí, lo sé, amigo, lo sé. De estos probablemente tenga incluso... O sea, es que casi puedo hasta hacerla, O sea, es que casi puedo hacerla, porque... necesitaría saber cuánto tenemos de alto horno. Acero, o sea, de acero. Es que fijaos el acero que tenemos, O sea, puedo poner esto directamente. ¿Y madera? Madera también, mira, pues tal cual. Del tirón, esta. ¿Dónde va a ir esta fábrica? Pues aquí. Aquí. Pum. Ahora, no sé si esta. No sé si llega al... No llega al almacén. Pero no pasa nada porque a esto le pongo, hago yo así. Le casco aquí yo un almacén. Ahí y listo. Y esto ahí. Ahí está, vale. Y entonces ya podemos empezar a... Es que, claro, realmente podemos fabricar esto. O sea, es que podemos. Ya tenemos las dos cosas. Y ahora ya, yo creo que para el siguiente episodio me voy a hacer una expedición, Ya digo que dudo si al nuevo mundo o dónde. De verdad, es que me está vacilando el tío, O sea, estoy aquí ya. Lo tengo aquí, pero... O sea, basta. Mira, es que está aquí. Vale, esto quiero hacerlo rápido. A ver si me da tiempo. Sí, me va a dar tiempo a recoger el precio sin problema. Vale, con estas dos. Luego ya, ahora, de hecho, construimos alguna fragata más. Y luego en cuanto pueda. Oye, no, Oye, pero ¿por qué no están disparando? Ah, vale, que se tiene que girar. Hostia, aguanta, la fragata. Y esta que está la Son Goku, ¿no? Sí. Joder, cómo aguanta, macho. O sea, va a morir, claro, porque somos dos, no tiene más. Pero fijaos que esa sola habría sufrido, Si hubiera traído una sola, que estuve a punto de traer una sola. Porque técnicamente por potencia de fuego, por lo que hemos visto antes, deberíamos haber ganado, pero bueno. Hala, a cajarla. Ah, tengo que entregar algo, vale, pues entonces tú, cógelo. Y tú, vente aquí, a recoger esto. Ahí está, cada uno ya a lo suyo, ya tenemos ahí. Así tenemos una misión para cada uno.
Perfecto, tú recogemos esto. Y entrenamos aquí. Vale, listo, pues tenemos, ya tenemos por lo menos. Ya hemos hecho una misión de destrucción. Me gusta mucho la misión de destrucción, macho, cuando podemos hacerlas. Vale, esto lo tenemos aquí, esa misión. Y esta es la de la entrega. Perfecto, pues lo dicho, vamos a ver esto cómo va. Porque realmente, aquí, míralo, ya está produciendo. Perfecto, 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 perfecto. Pues nada, pues entonces, ahora sí que sí. Vale, tenemos menos 21, o sea que de nuevo tenemos que subir a, tenemos que subir a unos cuantos. Esto pues va a dar los problemas típicos de tener que tener más. De hecho ahora más 23, ahora voy a necesitar más de los otros. O sea, ahora voy a tener que hacer así. Por ejemplo, así. Y ponemos, ¿dónde está nuestra reina? Crónica, ah no, última noticia, su majestad la reina parece haber desaparecido. Todavía no ha habido ningún comunicado oficial, pero edición especial, pero su asistente Sir Archibald Blake parecía agitado cuando se le ha visto esta mañana bajando para ese... ¿Esto qué es, tío? Esto no sé lo que es, la verdad. Sir Archibald Blake pide ayuda con urgencia. Vale, y esto hacemos así. Y esta... así, que quede más bonito, ¿no? Por lo menos. Vale, ahí hemos hecho unos... una más de casas. El problema por aquí es que no vamos a poder hacer muchas más como normalmente solemos porque... ahí va, mierda. No, esta vamos a moverla. Aquí. Aquí y aquí. Vale, perfecto. Y... ahí. Vale, y esto, venimos por aquí así. Y ahí. Pues listo. Vale, para tener un poquito más de esto, porque si no me asustaba un poco tener demasiado poco, ¿no? Vale, lo siguiente que tenemos que hacer entonces va a ser... el tema del muelle, tengo muchas ganas de tener este clipper, pero necesitamos más artesanos para poder hacer un clipper. Esto supongo que, no sé qué característica tendrá, pero entiendo que meterá hostia más gorda, ¿vale? Que es lo que estoy buscando ahora mismo. Y creo que eso, creo que en el siguiente episodio vamos a ir casi casi seguro a... se han desbloqueado nuevos edificios. Bueno, esta gente policía tiene, o sea, todo esto, tenemos de todo, ¿no? De hecho, tenemos esta comida en conserva, porque ya sí que sí estamos produciendo, ¿no? 15, no estamos produciendo, de hecho. O muy poca, ¿no? Pero deberíamos, ¿no? Pasa que tenemos poco goulash. Claro, el goulash se hacía cada más. Entonces, claro, aquí tiene dos cosas. O si haces dos de goulash, pues... aquí. Si haces dos de goulash, que va cada dos minutos, vas a tener demasiado goulash y poca comida en conserva. Y así, ¿sabes? Entonces, no sabe uno qué hacer. Espera, sí, tú puedo cumplir mi misión. Vale, eso me da... eso hace que me lleve bien con todos ellos, lo cual me satisface. Además, estoy en mi isla, perfecto. Esto se cura aquí solo. Antes había una historia que eran los muelles. Y los muelles te curaban, ¿no? Era... aquí, grúa de reparación. Y esto podemos poner... oh, que me quedan... 20, me faltan... me hace falta 25 de esos. Bueno, puedo ponerla aquí, ¿vale? Para tenerla preparada, para cuando tenga suficientes. De hecho, tenemos 20 ahora mismo porque este me ha vendido. Así que ya es cuestión de tiempo a hacerlo. A ver, vamos a necesitar sí o sí hacer más de esto, ¿eh? O sea, no... o sea, creo que muy probablemente haga otros dos. De hecho, como hemos mandado... a traer más de esta historia. Ahora mismo el barco debería ir más completo, ¿no? Entiendo. A ver, mi barquito. Barquito. Era... la perla negra la que tenía haciendo esto. Va, ahora está. Va de camino a recoger. Así que a Silverfang. Y Silverfang tenemos... pimientos y lo otro. 6 y 5 solo, tío. No puede ser. Que tengamos tan poco. A ver, estamos todo el rato recogiendo, ¿vale? Y vamos cada muy poco, pero... joder. Yo pensaba que tendríamos más. A ver, lo que pasa es que si aquí se están almacenando, o sea, si aquí tenemos, lo tenemos almacenado, es que estamos haciendo de más. O sea, que podríamos hacer otro de estos. El problema para hacer otro de goulash, que entonces lo que va a pasar es que vamos a tener de más, mucho goulash y poca comida en conserva. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? En realidad. Para planes portuarios. Esto es lo de muy principal de zona portuaria, ¿no? Es que claro, necesitaría, es que no tengo aquí otra zona de puerto para hacer todo esto. Es que las tengo todas ocupadas, tío. Esta de aquí, pero una mierda. A ver, ahí me podía llevar muchas cosas, ¿eh? Como por ejemplo los, las estas pesqueras. O sea, por ejemplo, esta de pesca. Y aquí me hago un embarcadero guay, ¿sabes? Entonces, esta de pesca. Bueno, espérate, porque esta... ah, no. No tenía puesto aquí nada. Esta lo que voy a hacer es llevármela. Llevarme toda la pesca. Me la llevo para acá. Ah, no lo he cogido. No he cogido porque soy un poco inútil. Ahí, tú, por ejemplo, te vengo, te cojo, te traigo aquí. Mierda. Mierda, siempre pasa igual, tío. Juego demasiados juegos y cada uno tiene su manera de hacer las cosas y eso a la larga. Vale, aquí uno, por ejemplo. Vamos a traer todos los de pescado, que son uno, dos, y me parece que no sé si teníamos tres o cuatro, ahora veremos. Uno, dos,
Y así aquí podemos poner esa zona de pescado. 3 y 4, ¿no? Tenemos 4, vale, pues venga. 3 y 4. Y cuando me tenga que traer lo de la zona portuaria, lo del. Ahí. Y ahora yo hago así, hacemos así. Así, así. Así, y ahora si pudiéramos, lo ideal sería poner esto aquí. O por lo menos esto no se puede mover una más. No, qué mala suerte, tío. Vale, pero este sí se puede mover. Este sí lo puedo mover aquí. Y hacemos un caminito por aquí así. Listo. ¿Veis? Y ya tenemos esto. Sí que llega aquí sin problema, ¿vale? Ya tenemos todo el pescado aquí y aquí tenemos mucho más hueco. Oh, mierda, lo de los pecios. Tres módulos de la zona portuaria. Vale, eso lo haremos también. Aquí. Ya, ah, no, hay que traerlo aquí. No, 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 espérate, no, ahí no, ahí no. Me estoy confundiendo. Aquí. Aquí. Aquí, vale, eso es. Ahora sí lo he hecho bien, joder. Que estaba yendo donde... Una misión de entrega. De momento no. Vamos a esperar un poco porque como tenemos al otro barco ahí un poco de aquella manera. Vale, ¿y ahora cómo están mis estos? Ojo, tan felices. Esta gente me está dando una mucha pasta. Esto me viene muy bien. ¿Qué pasa? Que necesitamos el teatro de variedades, pero necesitamos 40 de estos, tío. Y 25, ¿para qué llevo 25? Era para esto. Era para esto, macho. Claro, es que... Oh, ahora lo que pasa es que esto se ha quedado aquí en medio de la nada, ¿eh? Ahí, por lo menos, ¿no? Que esté unido. Está atacando tus barcos, ¿por qué? Ahora, a cajarla. A ver, no me quiero llevar mal con anejarlo, la verdad. O sea, esto si le doy acciones, le voy a dar un regalo. 7. Y te la hago. 9. Venga. Por lo menos que la idea es que no me ataque, ¿sabes? Con que no me ataque me valgo. Que no quiero tenerla en cuenta, no quiero tener que empezar a pagarla dinero, ¿sabes? No me apetece. Vale, pues oye, no está mal el episodio de hoy porque hemos montado máquina de costura, comida en conserva, nuestro. Otra. Ruta comercial. Y luego aquí, que ya técnicamente aquí deberíamos tener. Cerveza, pero claro, no tenemos suficiente de estos. Pero bueno, vamos a... porque entiendo que cerveza tenemos. ¿No la hemos adquirido? Vale. Ah, no tenemos cerveza, ah, vale, no tenemos cerveza porque... ahí está, no la habíamos dado a construir esto. Ahí. Y ahí. Listo, pues ahora ya vamos a hacer cerveza. Licor también. Y habrá que ver porque probablemente lo que hagamos sea... sí, puedo. Probablemente lo que hagamos sea... esto por aquí. Así, así. Y así. Vale. Para tener muchos. Porque así ya tengo la necesidad de cerveza que la he desbloqueado. Y dentro de nada tengo que poner la escuela, ¿vale? Servicio postal. Vale, y entonces aquí con esta lo que voy a hacer es hacer más licor y más cerveza. Todo el que pueda. De hecho voy a hacer... incluso me gustaría montar otra de cerveza, ¿eh? O sea, para montar otra de cerveza tenía que montar... es que claro, cuanto más monte de esto... si yo quiero ahora repartirla por aquí... lo mejor que puedo hacer es montar mucha cerveza aquí. Entonces... vamos a hacer así. Uno. De hecho, ¿no? Esto es cada dos, así que hacemos ahí dos. Y dos. Eso es. Uno. Y dos. Pam. ¿Qué pasa? Pues que ahora voy a poner aquí una de lúpulo. Pero las dos de cerveza. ¿Ves? Me va a faltar poner una. Pero no, como voy a comprar. Vale, no hay mucho problema. ¿Qué pasa? Que quizá de lúpulo necesite poner. He puesto tres. Vale, 1,30 cada uno. Pues mira, podemos poner. Ahora mismo, ¿cuánto lúpulo tenemos? Y creciendo. Vamos a dejarlo así si no ponemos nada más de lúpulo, ¿vale? Pero de momento vamos a dejarlo así. Vale, pues ojo, 3,400, ¿eh? Cada vez vamos mejor. ¿Mis barcos? ¿Dónde están? Tú aquí, vale. Sí, sí que se recupera, ¿eh? Pasa que supongo que de otra manera se recuperará más rápido. Y tú vente aquí, venga. Vale, y por aquí podría empezar a montar entonces lo de toda esta historia de la capitanía del puerto, ¿no? Quizás. Como construye un muelle principal de la zona portuaria, vale. Eso es aquí, ¿no? Es aquí. Puerto medio. Y planes portuarios, claro, esto es guía de reparación, muelle principal de la zona portuaria.
Hostia, vaya bicho, ¿eh? No tengo nada, ¿no? Tengo falta 50. Joder. Vale, eso va a tener que ser entonces el próximo día. Una ciudad de espanto. Nameka ha desmejorado mucho. Bueno, pero no pasa nada. Incendio. Hostia, ha habido un incendio y no he visto dónde. La desaparición de la reina. Vale, esto sería una especie de misión secundaria. Y lo puedo dejar ahí. O sea, que Ramoto tampoco tengo que hacer ahora. No sé esto cómo será, ¿eh? No me quiero meter en ningún fregado, la verdad. O sea, es como que quiero jugar mi juego tranquilamente, sin demasiado fregado, que me voy a terminar fregando seguro, pero... y es que, claro, para montar esto, que sería lo último que me queda, son 40. Así que, vamos a hacer una cosa. Primero, voy a ponerlo aquí, por ejemplo, ¿vale? Para esta gente. Eso para empezar. Y luego, quizá mejore este. ¡Pum! Pero son militares, bien. Bueno, esto simplemente, pues, mecánicos y demás. Y luego... Hostias. Puedo construir un clipper, ¿eh? Coste de mantenimiento. Dale, tiene coste de mantenimiento, pero de momento no me importa mucho. Potencia naval 20. No tiene. Ah, hueco de cara 4. O sea, esto no tiene potencia naval, en serio. ¿Esto tampoco? Sí, este potencia naval 50. Claro, este coste de mantenimiento 250. Navío en línea. Tiene 3 huecos de carga y 3 huecos de objeto. Este tiene 4 huecos de carga, claro, a la hora de... Vamos a hacer uno de esto, ¿no? Un barco tocho, yo creo que no lo hemos ganado. A ver qué nombre le ponemos a ese, porque va a ser nuestro barco grande, de momento. Pues yo creo que casi el episodio lo podemos ir dando por cerrado. Creo que en el próximo episodio ya casi seguro, vamos, no, seguro sí. Vamos a ir uno de estos dos. No sé si a Tierra del Universo o al Nuevo Mundo, o quizá no la juguemos y vayamos a las dos a la vez. Ya veremos, porque es que quizá nos metemos ahí en un jaleo bastante importante. Pero la verdad que me apetece mucho ir a Tierra de los Leones por probarla, sobre todo. Pero claro, el Nuevo Mundo vamos a necesitarlo para el ron y todo eso. Y casi como que siento que es lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? El tema del ron y demás. Porque si no, no vamos a poder. Esto, por ejemplo, vale. Y de aquí esta gente está feliz del todo. Sí, a falta de ron, ¿veis? Ya le falta ron y las variedades. Entonces, creo que iremos a Nuevo Mundo. Y en cuanto a Nuevo Mundo tengamos medio asentado, con un par de islitas medio empezadas, nos vamos a Tierra de los Leones, porque tengo bastante ganas de ir a Tierra de los Leones. En el próximo episodio también, porque no lo hemos terminado hoy, vamos a... como aquí compraremos de esto, vamos a tener las dos de cerveza y esto. Así que vamos a hacer una ruta comercial para estas tres, de cerveza y de licor. Así, la otra ruta comercial, le quitamos una de las paradas y lo dejamos por aquí solo, y así es más rápida. Teniendo dos islas principales, nuestra isla principal y esta de aquí, y Namek, que es como la isla que va a ser la secundaria. Aunque, perdón, Ibiza va a ser la grande. Y a Namek la daremos lo que fuera. Y luego esta de aquí también, que va a ser bastante, bastante tocha, la dejaremos para producir casi todo lo que necesitemos para otras islas. Como por ejemplo, esto de aquí, que esto vamos a necesitar bastante de cara a futuro. Y ya haremos a ver, porque también tenemos hierro y demás, que quizá tengamos que explotarlo y todo eso. Así que nada, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, pues como digo siempre, por favor suscribíos, dar un like. A mí me ha ayudado muchísimo para que llegue mi vídeo a más gente. Y nos vemos en el siguiente. Chao, amigos.